en la que te reconozco, valoro y respeto. Salkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 9 de mayo del 2018. Tenemos el día del mono cósmico. Oxlahun Chuen. El Kin 91. Hoy finalizamos la onda encantada de la tormenta. Trascendemos creencias que limitan nuestro fluir con el cambio. No tomándonos la vida tan en serio, riendo, jugando, la risa es sanadora. El mono Chuen es el sello maya número 11. El mono entra y sale de la ilusión. No se pierde. Nos recuerda reír, especialmente en esas situaciones tensas, como lo que estoy transitando. Es lo mejor hacer realmente. Los días mono es probable lo improbable. Si llega a suceder una situación caótica, no perdernos. Lo mejor es no tomarlo tan en serio. De otra manera, el mono puede ser la situación más intensa, es parte de su enseñanza. El mono nos recuerda reír. La mayoría de las personas realmente ya no reímos, especialmente como adultos, que nos enseña que los adultos tenemos que ser serios. Sanar heridas de la infancia. Hoy es un buen día para perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. En sombra puede haber mal humor, ser sarcásticos, perdernos, ser como un mono que hace rabietas. Prestar atención en caso de que sea la situación. Las personas con este sello son multifacéticas, gran maestro Argüelles, mono. Realmente son como niños, jóvenes siempre. Son personas que pueden hacer bien muchas cosas. El tono número 13, las dos barras y los tres puntos en maya, es la trascendencia, la presencia. Nos recuerda que el único momento es el aquí y ahora. Somos el momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Mantenernos presentes. Trascender creencias que solamente nos limitan. En mi caso, ahorita es una gran prueba y mucha gente le cuesta trabajo entender mi camino, porque realmente me gusta sanar de una manera natural. Esto conlleva a menudo un poco más de tiempo, paciencia y soportar dolor, porque es más fácil tomarse una pastilla para el dolor, ¿verdad? O cuestiones así. Entonces, cuando me ven con dolor, ahorita estoy bien, pero ayer estuvo un poco fuerte, pero sé que estoy mejorando muchísimo. Lo puedo sentir, pero es parte de los procesos, así me he sanado.
Entonces, a veces cuando me ven así como un poco mal, como no se acostumbran, pues la gente quiere lo mejor por ti y como que me quieren inclinar hacia lo alópata, los exámenes, antibiótico, todo eso, y se los respeto, pero en verdad que siento que lo puedo hacer. Confío en mí y espero que confíen en mí. No me importa confiar en ti, es tu salud. A lo mejor puedo ser un poco como testarudo. Y bueno, para mí es parte del proceso. Entonces hay ciertas creencias. Mi creencia es que lo puedo hacer totalmente naturalmente, sea lo que sea. Pero sé que es un poco, toma más tiempo, pero no me voy a dañar. Y las otras creencias son de que solamente con lo alópata. O sea, lo natural sí, pero para situaciones más fuertes como que no. Entonces, hay que cambiar las creencias cada quien. Mi caso, esta es la mía y quiero ser fiel. Obviamente, si llegara a pasar algo sumamente fuerte, lo necesitara, claro que sí voy, pero si mientras yo puedo, aunque sea aguantándome ciertos dolores y cosas así, pero en verdad que estoy mucho mejor. Siento que hubo una infección fuertísima y el diagnóstico que se me dio primero, debido a que tomo muchas cosas naturales, no se manifestó el dolor ni nada. Y por eso nada más tenía ese síntoma, y por eso fue como lo más probable es que sea esto, porque no tiene ningún otro cuadro. Pero al dejar de tomar mis cosas, la infección se empeoró. Yo pensé que, dije, voy a dejar de tomar lo que tomo porque no vaya a estar irritando o algo así. Y al dejarlo fue peor, se me hizo más fuerte, hasta ahorita me di cuenta. Entonces, bueno, pero uno va aprendiendo, conócete, conoce tu cuerpo, el cuerpo habla, ¿verdad? Es algo maravilloso, pero a veces no lo hacemos. Nos guía el águila, el glifo maya número 15, men. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en la tierra. Es el servicio planetario. Son las posibilidades. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Cuando elevamos nuestra visión, enfocarnos más en la solución que en el problema. El águila nos invita también a aprender a decir no, porque de otra manera vale el sufrimiento. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible, créanmelo. Especialmente cuando se hace trabajo por internet, si tú lo haces, wow, esos comentarios negativos siempre la gente, ¿verdad? Es más fácil, pero es parte de ver las posibilidades que tenemos y prestar atención a las decisiones, responsabilizarnos. No hay mayor llamado que brindar servicio, servicio a los demás. Finalizamos 13 días de la tormenta, wow, para mí, wow, ni tenía una idea. Pero la tormenta es para acelerar nuestros procesos, es nuestra autogeneración, nos estamos generando. Todo esto que vivimos nos ayuda, así es la tormenta. Nada más que es de una manera que puede ser tormenta, porque de otra manera parecería que no hacemos esos cambios. Como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. 13 días que se nos invitó a canalizar nuestra energía. 13 días que se nos invitó a aceptar el cambio, fluir. Es fácil sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio que produce dolor, es la resistencia al cambio.
13 días que se nos invita a catalizar, se están acelerando procesos. Hoy terminamos, después de la tormenta sale el sol. Vamos a comenzar la onda encantada del humano magnético. Las decisiones, el libre albedrío. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información, archivo PDF y video. Si te interesa compartir en Facebook, la única red social que utilizo, estoy como Kamani Palam, un honor compartir información que nos ayuda a elevar nuestra vibración. Gratitud infinita nuevamente a todas las personas. Es algo maravilloso que han tomado el tiempo para mandarme mensajes, escribirme. Si por alguna razón no he escrito, fueron muchísimos y hago lo posible dando el tiempo, todo lo que está pasando, pero en verdad me conmueve y el poder de la oración y del amor incondicional es muy fuerte y lo puedo sentir. En verdad me conmueve porque no estoy acostumbrado. Mi camino ha sido sinuoso, árido, con matices espirituales. Uno no se acostumbra y te acostumbras. Pero cuando recibes tanto amor es como un bálsamo, en verdad. Lágrimas me han salido. Porque digo, wow. Realmente, pues han visto los videos y eso. Nunca ha habido un contacto físico y sin embargo, ese amor está ahí. Somos almas compañeras de camino. Gratitud infinita, familia solar. Lo reconozco, valoro y respeto. Que el gran espíritu siempre ilumine el camino de cada uno, de cada una. Que nunca les falte nada que necesite. Ayurgunapku, Hebamaya, Emajo.